Pero muy, muy buenos días a quienes nos están escuchando aquí en la usina. Por supuesto, no soy Néstor Zula, tengo la difícil tarea de tratar de reemplazarlo en su programa. Y aquí estaré acompañándolos a ustedes en esta usina que los va a informar de todo lo que pasó en la semana, de lo que se viene, un poco el análisis también de las noticias. Bueno, un día precioso, 23 grados la actual, va a llegar a 30, aunque por la tardecita dicen algunos que va a haber lluvias aisladas. ¿Qué significa esto? Que en algunos lugares puede llover, en otros no, no van a ser grandes tormentas, pero bueno, prepárate por si pensabas salir o hacer algo al aire libre. Esto recién por la tardecita. Anuncian que mañana va a ser un buen día. Después te voy a informar bien de la temperatura para que, bueno, vos vayas organizando tu fin de semana. Hablando de los fines de semana y lo que podemos hacer, ayer el presidente anunció que casi todo el país permanecerá en dispo. El presidente Alberto Fernández anunció desde la Casa Rosada que únicamente las ciudades de Bariloche, en Río Negro, y de Puerto Deseado, en Santa Cruz, permanecerán bajo aislamiento social preventivo obligatorio, lo que estábamos todos escuchando como ASPO, mientras que el resto del país continuará con distanciamiento social preventivo y obligatorio, DISPO, para hacer frente a la pandemia de coronavirus. En las últimas dos semanas vemos una clara mejoría en la situación, tanto en el AMBA como en la situación nacional. Lo que hemos verificado es que en las últimas dos semanas la cantidad de casos de contagios han caído sensiblemente, aproximadamente un 30%. Y eso nos da muchas expectativas de que si seguimos cuidándonos, si seguimos priorizando el distanciamiento social y los cuidados de los que siempre hablamos, podremos más rápido que tarde ir terminando esta etapa de la pandemia, expresó el presidente, acompañado por los ministros de Salud, Ginés González García, y por la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich. El presidente consideró que el trabajo focalizado que se realizó en 10 provincias ha rendido buenos resultados. También aclaró que el trabajo no ha concluido. Todavía tenemos por delante un trabajo de cuidado cierto y la pandemia está lejos de haber sido erradicada. Indicó que está siguiendo con atención lo que pasa en Corrientes y Chaco, donde hay un crecimiento de casos producto de una mayor cantidad de testeos. Pero nos da cierta tranquilidad porque la cantidad de unidades de terapia intensiva utilizadas sigue siendo todavía muy bajas y la capacidad instalada sanitaria está muy lejos de ser colmada en ambas provincias. En cuanto al tema vacunación, te preguntarás vos si el presidente comentó algo. Bueno, sí. En su discurso, en su mensaje, Fernández adelantó que espera que durante enero y febrero puedan vacunarse a 10 millones de personas. Estamos trabajando bajo la condición del ministro de Salud y yo mismo estoy participando en el Comando Estratégico de Vacunación, viendo cómo construir junto a los gobernadores la infraestructura necesaria para poder pensar en vacunar a todas las personas de riesgo entre los meses de enero y febrero, de modo tal que al llegar a marzo, cuando el otoño llegue, toda la población en riesgo esté inmunizada a través de las vacunas, sostuvo. Recordemos que la población en riesgo, estamos hablando de la gente mayor de 65, la gente con enfermedades de riesgo y, por supuesto, el personal sanitario de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, también el personal docente. El total de personas que deberíamos vacunar, comentaba también en su mensaje el presidente, entre enero y marzo es de 13 millones de personas, alrededor del 25% de los habitantes de la Argentina. Si logramos ese objetivo, podremos enfrentar la segunda ola de tal modo que quienes tienen factores de riesgo estén inmunizados al momento de llegar al otoño. Ese es el propósito del comando, dijo el presidente, y afirmó que le solicitó a los gobernadores, con quien tuvo una reunión por la tarde, que se sumen porque ese es el esfuerzo que tenemos que encarar ahora. No hay que relajarse porque ya vimos lo que pasó en Europa. Esto es en cuanto al tema COVID. Por supuesto, buenas noticias en cuanto a que bajó el número de contagiados, el número de fallecidos. Bueno, en espera de esta nueva vacuna y de que la vacuna sea una realidad para todos, ¿no? Pero como bien dicen los expertos,
no relajarse, esto no ha pasado todavía. Y la dispo, bueno, hasta el 20 de diciembre seguimos de la misma manera. Veremos qué pasa con las fiestas, ¿no? Si podremos seguir festejando o no un poco. Bueno, te acompañamos aquí entonces, como te decía, con 23 grados, 70% de humedad. Prepárate para un fin de semana un tantito inestable, pero lo bueno es que se puede salir a tomar un poco de aire. Te voy a contar un poco las tapas de los diarios, qué es lo que señalan las tapas de los diarios hoy. Vamos a comenzar con el diario Clarín. Yo te comenté que íbamos a hablar de la tapa del diario, pero lo dejamos para después porque ya tenemos en línea a Ricardo Antonowicz, que es psicólogo deportivo, y vamos a hablar un poquito del tema de la semana, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Maradona? Ricardo, buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días. Amable por invitarme. Por favor, queríamos escucharte un poco y sobre todo alguien que pudiera analizar qué es esto que ocurrió con Maradona, ¿no? Hay tantos ángulos para analizar, Ricardo. Primero, ¿qué pasó con un Maradona que no le gustaba atenderse, no le gustaba recibir la medicación? ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, esto está por determinarse en la justicia, ¿no? Los últimos días de Maradona, bueno, todavía no está claro qué es lo que sucedió. Hay un montón de versiones, ¿no? Y eso también está dentro de lo que empieza a ser una leyenda, ¿no? Así claro, que tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas porque los que deben determinar lo que sucedió, los componentes que tenía su cuerpo, son los peritos de la justicia, ¿no? Claro, lo que me refiero es a que uno siente como que a Maradona no se lo cuidó como correspondía, ¿no? Que se lo dejó un tanto solo, siendo una persona que tenía determinadas adicciones y un carácter difícil, como decían sus propios médicos. Está bien, pero de todas maneras, ahora, frente a este suceso que pasó con Maradona, ¿no? Sí. Nosotros nos convertimos en espectadores, ¿no? Estamos, claro, claro. Y no solo en espectadores, sino en comentadores de lo que sucedió. Uh-huh. Maradona fue Maradona, ¿no? En general, sí, claro. Los seres humanos nos identificamos con un rasgo del otro, tenemos esa particularidad, ¿no? Somos uh-huh. hincha de un club determinado, nos gusta una cuestión particular. Bueno, nuestro yo se constituye por estas identificaciones. Para Maradona, para todos nosotros, Maradona representó nos identificamos con un rasgo de Maradona, para claro. algunos con el ídolo, para algunos con ese que se consumía sustancias, para otros con el que fue mujeriego. Bueno, hay una multiplicidad de identificaciones que tenemos nosotros que tiene que ver con nuestra propia historia y nuestra propia vida. Entonces ahora los comentarios están más referidos también a nuestra historia y a esa ilusión que perdimos con este ídolo que se nos va, ¿no? Porque Maradona tuvo todas esas facetas, como la tenemos todos, quizás más oculta, pero hay gente que, bueno, pero Maradona tuvo esa bendición y quizá para él maldición, ¿no?, de haber sido Maradona. Sí, claro, sí, difícil para él y también para su familia convivir con la imagen de este ídolo, ¿no? Bueno, pero prácticamente su familia se inició en esto, no fue nada sorprendente. Fue todo un desarrollo que, bueno, fueron viviendo esta historia de esa manera. Esta familia tiene esta historia de vida que, bueno,
eso fue lo que quedó marcado. No es que claro. En un momento irrumpió un Maradona que era desconocido. Bueno, eso fue un proceso. Él desde prácticamente desde que se fue a Barcelona, bueno, inició otro proceso de su vida de quizás no haber sido tratado esa intimidad de Maradona, significó que por ahí, era su vida. Maradona fue claro, dijo, yo no quiero ser un ejemplo, quiero ser un ejemplo de ídolo, no quiero de futbolista, no quiero ser un ejemplo de vida. No, fue muy claro. Entonces, pero todos necesitamos tomar esa parte también negativa, como muchos lo critican ahora sin conocerlo, quizá Maradona, esa parte negativa, y se pone en juego la moral de cada uno, ¿no?, para juzgar la vida de Maradona. Eso es común en los seres humanos, perdón. Sí, seguramente. Además, uno no es quien tampoco para juzgar a otro, ¿no? Empecemos por ahí. Cada uno hace con lo que puede y como puede. Pero también en el medio de todo esto aparecieron estas fotos de Maradona muerto y uno no puede entender qué pasa por la cabeza de ese hombre que además es su profesión dedicarse a todo lo que es mortuorio, cómo no respetó ni siquiera a Maradona muerto, ¿no? Bueno, pero es inevitable, era Maradona, ¿no? Yo pregunté a un montón de gente estos últimos días que también me preguntaron, muchos me dicen que sí, se hubiesen sacado una foto con Maradona. No, tampoco sabemos. Sí, por supuesto, tener algo de Maradona. No, pensé que la mayoría te iba a decir que no, mirá, no, me sorprendiste. No, pero tener algo de Maradona es como... De todas maneras, eso pongámoslo también entre paréntesis, ¿no? Porque no sabemos si esa persona recibieron dinero para sacar esa foto. Sí, claro. Seguramente hubo ofrecimientos, tentaciones, pero ellos sacaron una foto, cometieron un delito, sí, en el protocolo de fallecimiento hay un protocolo que se debe respetar y quizás no respetaron ese protocolo, y la justicia determinará qué pasa con eso. En relación a mostrar una foto de Maradona, ellos lo hicieron. Ahora la cuestión está en quién mira la foto de Maradona, ¿no? En nosotros, en qué espectadores, ¿viste? Es lo que queremos ver a Maradona muerto, ¿no? Para algunos confirma que Maradona murió, pues si no hubiese quedado como un mito. Claro. Confirma esta cuestión de que Maradona está bueno, le hizo bien. A otros ver a Maradona en esa situación les dio bronca. A otros les hizo mal, ¿no? Es parte de, para otros fue una cuestión de goce ver a Maradona muerto y la bronca. Pero la muerte genera esto en el ser humano. Sí, claro. Pero así, Ricardo, clarísimo, y te agradecemos tus conceptos y tu análisis. Gracias por la nota, que tengas un buen día. Igualmente para ustedes y muchas gracias, lo mejor, ¿eh? Gracias. Abrazo. Hablábamos con Ricardo Antonowicz, que es psicólogo deportivo, sobre el tema de la semana, ¿no? Porque creo que desde el día que se supo esta noticia, estamos con este tema, estamos viendo este tema, vivimos este tema, vemos los distintos homenajes que se le han hecho en todo el mundo, no solo en nuestro país, porque ayer se veía lo que pasó en el Napoli con Salta, se veía el homenaje que también le hicieron los jugadores de Boca cuando estaban entrenando, y en distintos lugares, en el Barcelona, en España, y veremos este fin de semana qué pasa con los partidos que se juegan de fútbol. Generalmente ahora están saliendo los jugadores con las camisetas número 10. Lo veíamos también ayer a Messi en el minuto de silencio, que se hacía muy emocionado Messi. Esta es la noticia y por eso estamos con estos temas, ¿no? Tratándolos. Les comentaba antes, en un ratito les voy a contar un poquitito de tapas. Por ejemplo, Clarín dice, con una denuncia a la Reta, el gobierno busca aliviar el costo por los disturbios.
dentro de lo que pasó con el tema Maradona, bueno, tenemos el tema político, ¿no? ¿Cómo se fue usando esto? ¿Qué pasó en la plaza? ¿Qué pasó en la 9 de julio con los incidentes que hubo? Se agrava la pelea, dice Clarín. Hicieron una presentación judicial contra Rodríguez Larreta y Santilli. El presidente la avaló y dijo que hubo una acción desmedida de la policía porteña. El vicejefe de la ciudad sostuvo que judicializar la cuestión es apoyar a los violentos, y para el jefe de gobierno la desorganización en el velatorio que armó Nación generó el riesgo sanitario. Es por eso que también se apura la quita de fondos a la ciudad, y esto agravaría la pelea entre Nación y ciudad. La foto que te está ilustrando esta nota dice: gracias eternas. El obelisco anoche con la imagen del 10, los homenajes se extienden por el mundo. Y bueno, está el obelisco con el rostro de Maradona, celeste y blanco. Anuncia también frente al COVID vacunación masiva entre enero y marzo. Apuntan a 13 millones y arrancan con la Sputnik rusa. Las últimas notas de tapa de Clarín dicen: el Senado votó la reforma de la procuración que impulsa Cristina, se le dio media sanción. Los senadores del Frente de Todos aprobaron los cambios en la ley que rige la actuación de los fiscales y que abre la posibilidad de desplazar al procurador Eduardo Casal. El proyecto pasa ahora a diputados, donde podrá tratarse por la falta de apoyo de la oposición. Después dice: un comando asesinó al científico que diseñó el programa nuclear de Irán y Teherán acusó a Israel por eso. Después, bueno, hay una nota de editor muy buena dentro de Gonzalo Bascal, que es: dos presidentes con Maradona en la rosada. Por supuesto, esto se refiere también a cuando, bueno, se ganó el Mundial de Fútbol y Maradona llevó la Copa. Y en ese entonces el presidente de la Nación era Raúl Alfonsín, y bueno, ahora en su despedida con el presidente Alberto Fernández. Esa fue, bueno, la etapa de Clarín, donde te informa todo lo que pasó, tal vez lo que se venga. Esta semana hay sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, exactamente el día lunes, donde se tratan solo un par de temas, y ahí da por finalizado las sesiones ordinarias del año 2020. Aún con un sistema semipresencial, y hay un pedido de la oposición para pedir que las sesiones extraordinarias sean absolutamente presenciales. También lo hubo en el Senado ya dictaminó que no, que siguen siendo así, semipresenciales hasta el 1 de marzo, que es cuando comenzaría el año de sesiones ordinarias 2021. Todavía el diputado no se expidió, pero bueno, sospechamos que va a ser en el mismo camino la decisión de seguir hasta el 1 de marzo. Bien, vamos a la tapa de Página 12. Bueno, por supuesto que Página también trata el tema y muestra lo que fue ayer en todos lados, ¿no? Pero la foto es en la Boca. A los pies de la Bombonera, Diego Maradona recibió todo tipo de ofrendas. Un santuario para el dios pagano. Y después dice: un río de reclamos. Se realizó en la legislatura la primera jornada de audiencia por la vuelta a Costa Salguero y hay más de 1.000 inscriptos, por lo que el gobierno porteño no podrá privatizar los terrenos este año. Esas son algunas de las notas de Página 12. Y la nota central, bueno, nos muestra el mensaje de ayer de Alberto Fernández, que extendió el distanciamiento a todo el país. El aislamiento sigue solo en Bariloche y Puerto Deseado. También anunció que se busca vacunar a 10 millones de personas en riesgo o trabajadores esenciales antes de marzo. En CABA hay nuevas reglas para la educación, colonias de verano, turismo, restaurantes y espectáculos. El título de Página: para pasar el verano. Y está, bueno, la fotito de ayer del informe de Alberto Fernández. Estas fueron las noticias de Página 12. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con mucha más información.
Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón. Con la tapa del Diario de la Nación de este sábado 28 de noviembre, último sábado del mes, y ya nos queda nada, 4 semanitas para que se nos termine este 2020. Es tan ansiado ya que termine. Bueno, la Nación, la tapa de hoy tiene una foto de unos chicos en el medio del campo con una computadora, y dice: la brecha digital, una desigualdad que la pandemia profundizó. Vacaciones largas, el deseo de un descanso reparador luego de meses de encierro. Y las notas principales de La Nación es: sube la tensión entre Nación y Ciudad por la violencia en el funeral. Fernández denunció a Larreta por el accionar de la policía porteña. El jefe de gobierno lamentó que se haya politizado la despedida del ídolo. Y nuevamente la foto es un sinfín de homenajes. Y la foto, por supuesto, es la de la Bombonera, porque realmente conmueve. En una parte dice: coronavirus. Un día después de convocar a la multitud para el funeral de Diego Maradona, el presidente Alberto Fernández llamó ayer a mantener los cuidados para frenar el coronavirus y prorrogó las medidas oficiales hasta el 20 de diciembre. Daniel Arcucci: su gran dolor era que ya no se sentía Maradona. El periodista que más lo trató relata el calvario final del ídolo. Bueno, una nota conmovedora, triste por el final de Maradona de esa manera. La enfermera dio diferentes versiones ante la justicia, titula Nación. Las contradicciones encontradas en los dos testimonios de la enfermera Gisela Madrid ante los fiscales sumaron misterio a lo sucedido en las últimas horas de Diego Maradona. Dio versiones diferentes sobre el momento en que ingresó en la habitación y habría informado otros datos incluso a sus empleadores. Bueno, esto será definitorio para saber qué pasó con Maradona en el final, en sus últimos momentos, ante la justicia. El Senado aprobó la reforma para elegir al procurador. Avance. El oficialismo impuso su número para modificar la mayoría y limitar el mandato. Define la validez de los testigos arrepentidos. Cuadernos. Casación resolverá el lunes si sus declaraciones pueden ser aceptadas. Asesinan el cerebro del plan nuclear de Irán. El régimen islámico acusó por el atentado a Israel y comprometió represalias. Estas fueron las noticias de tapa de La Nación de hoy. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224.
AM1220. Ecomedios. Créditos PYME. Tarjeta alimentar. Precios cuidados. ATP. Renegociación de la deuda. Argentina ACE. IFE. Tasa cero. Procrear. 12 hospitales modulares. Lanzamientos AOCOM 1B. Programa Casa Común. Potenciar trabajo. Conectar. Fortalecimiento de la seguridad. Medicamentos gratis. Obras en todo el país. Pensar en el otro. Ser responsables. Entender que el odio no funciona. Que dividirnos no sirve. Y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación. Se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación. Un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha, mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos, denominados prototipos 2 y 3 aulas, y otros de gran envergadura, alcanzando ya la construcción, mejora y ampliación de 550 escuelas. Se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras. Se han abierto 9 escuelas de educación especial. 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos. 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ Ecomedios1220. El resumen semanal de toda la información. La usina. Generador de noticias. Secaitra, Cámara de Empresas de Software Vial. Gestión profesional y transparente con tecnología de avanzada. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Somos Acción Energy y en nuestro nombre hay una X, que además de una letra, es una marca. Es la búsqueda que empieza después de encontrar algo. Somos una X en el mapa que nunca deja de moverse hacia adelante. Por eso cuando salgas, vení en cualquier rincón del país en donde estés. Vení a llenarte de energía. Vení en auto, en camión, en moto, en bici, a pie o en monopatín. Razones no te van a faltar. Action Energy. Vení a donde vamos. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites, me avisas. Trae tu cuenta sueldo al Ciudad y aprovecha nuestras tasas preferenciales en préstamos personales para usarlo en lo que necesites. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires. El nuevo programa de asistencia tributaria de ARBA brinda beneficios a empresas, pymes y comercios bonaerenses afectados por la pandemia. Incluye bonificaciones de hasta 50% en ingresos brutos, reducción de alícuotas en regímenes de retención, devolución de saldos a favor y planes de pago con facilidades. Acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables?
Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Un Estado que prioriza la salud, estando más que nunca cerca de cada pilarense. Más que nunca cerca de quienes trabajan para darle batalla a esta pandemia. Más que nunca cerca de quienes lo necesitan. Más que nunca presentes. Pilar, municipio. La usina. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Seguimos en la usina acompañándote durante la mañana. Te comentaba antes que, bueno, la temperatura máxima de hoy va a llegar a los 30 grados con posibilidades de tormentas aisladas para la tardecita noche. El domingo también va a estar inestable, ¿sí? Tenemos una máxima de 32, una mínima de 22 y también medio nubladito, inestable hacia la noche. El lunes no, el lunes ya a pleno sol, el último día del mes, máxima de 25, mínima de 15. Y el martes que arranca, diciembre, arranca a todo sol con una máxima de 28 y una mínima de 17 grados. Mejor no te cuento el miércoles, dejémoslo por ahí, solo digamos las buenas noticias por ahora. Bueno, otro de los temas, por supuesto, que lo contaba hoy hace un ratito con el mensaje del presidente y que nos tiene a todos desde hace meses, ¿no? Porque no es el tema de una semana, es el tema de todos los meses. ¿Qué pasa con las vacunas? Vos estarás escuchando que hay distintas vacunas. Bueno, queremos saber un poquito las diferencias, ¿no? Y es por eso que vamos a hablar con Emilio Malciodi. No sé si dije bien tu apellido, Emilio, buen día. Sí, Malciodi, buen día, Maricel. Buen día. Malciodi o Malciodi, más correctamente. Malciodi, muy bien, entonces vamos a decirlo como corresponde. Emilio Malciodi, que es investigador y docente. Emilio, a ver, para los que estamos ahí, todo el mundo escucha que hay una vacuna, que hay otra, que la Moderna, que la Sputnik. ¿Cuáles son las diferencias de esas tres vacunas que por ahora son las que estamos escuchando todos, no? Bueno, un poco de las diferencias se basan en la plataforma diferente que han utilizado. Uh-huh. O sea, hay, digamos, de las cuatro vacunas que están ensayándose acá en la Argentina o produciéndose incluso en la Argentina, tenemos una vacuna que es la de Sinopharm Beijing, que es, uh-huh, una vacuna que está basada en, digamos, el virus originario, el patógeno, digamos, al cual se lo inactiva. Esa es una, es una vacuna, digamos, tradicional, por decirlo de alguna manera, porque en el calendario de vacunación hay varias vacunas que son de ese tipo, o sea, tomar al patógeno, inactivarlo y aplicar eso como vacuna. Bien. Después están las vacunas más modernas, digamos, que han sido también menos ensayada, o sea, los virus inactivados han sido aplicados a millones de personas durante muchísimos años. Las otras vacunas están basadas en utilizar un virus común, digamos, que provoca resfriados, por ejemplo, el adenovirus, y a este adenovirus ponerle en el genoma del adenovirus la porción que codifica para una proteína del coronavirus. Bien. En esta metodología está, la utilizan, digamos, las vacunas del Gamaleya, la de Sputnik 5, la de AstraZeneca, y bueno, hay otras como la de Johnson & Johnson y otra también china. ¿No había diferencia en cuál vacuna nos apliquemos? ¿Cómo? ¿Habría diferencia en cuál vacuna nos aplicamos? Y bueno, porque hay gente que dice, diferencia, yo la rusa no me la pongo, yo sí me pongo esta. Bueno, ¿cuál sería la diferencia? Digo, para que la gente entienda que tal vez no hay diferencia en la vacuna que nos ponemos. No, yo creo que digamos, cualquier vacuna
que haya sido aprobada por las digamos por los organismos reguladores es una vacuna adecuada. O sea, puede haber diferencias, pero también las diferencias también están en las personas que reciben las vacunas. O sea, hay una enorme diversidad entre los seres humanos y no todos vamos a reaccionar exactamente del mismo modo. Por eso es necesario los estudios en fase 3 y el análisis, digamos, que hacen las autoridades regulatorias y dicen, bueno, sí, esta vacuna es adecuada para aplicarse a la población, por ejemplo, como va a ser este caso. Bien, bien. Yo considero que todas las vacunas que sean aprobadas por los organismos reguladores de Estados Unidos, de Europa, y que lo haga la ANMAT, digamos, o aquellos que hagan la ANMAT, van a ser adecuadas para aplicarse a la población. No me parece que sea una discusión de la población, porque hay que tener fundamentos, digamos, científicos importantes para tomar una decisión en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que creerle a las autoridades que dicen, bueno, estas vacunas están adecuadas para ser aplicadas, y entonces creo que la población debe confiar y aceptar la aplicación de esas vacunas. Como han comentado muchos, cuando yo llevo a mis hijos a vacunar, no sé qué vacuna le están poniendo. Lo que pasa es que, claro, la pandemia ha provocado digamos, situaciones tan complejas que toda la población está expectante, y entonces se discuten cosas que no están al nivel de la población. Ese tipo de discusión hay que dejárselas a los expertos. Bien. ¿La dificultad con una de las vacunas es cómo conservarla con el frío? Bueno, ese es todo un tema, digamos, de justamente de las vacunas que están basadas en virus inactivados, son en general fáciles de conservar porque se pueden conservar a temperatura de una heladera común de un hogar. Bien. Las vacunas que están basadas en los adenovirus, por ejemplo, que son la de la malaria y la de AstraZeneca, requieren temperaturas un poco más bajas de conservación. Sin embargo, la vacuna rusa, la Sputnik 5, ellos han ensayado una versión liofilizada. Esto es una, digamos, es el mismo virus adenovirus al cual lo deshidratan, queda un polvo. Bien. Y se aplica con una solución que viene en una ampollita estéril, ¿cierto? En el momento de la aplicación se hace la dilución y esto se aplica. Entonces, ¿qué ocurre? Que el liofilizado se puede conservar incluso a temperatura ambiente por un tiempo. No va a ser afectado por el calor. Las preguntas que nos hacemos todos. Esta vacuna, bueno, nos vamos a vacunar y todo. ¿Va a tener que ser como nos vacunamos siempre por la gripe? O sea, ¿constante la vacunación? ¿No va a servir una o dos dosis, sino que va a ser una vacuna que ya quede en nuestro calendario? Eso no, es imposible determinarlo ahora, porque como ha pasado tan poco tiempo desde que se empezaron a usar las inmunizaciones, digamos, desde los primeros voluntarios de fase 1 y fase 2, todavía tenemos recién un año, todavía no ha ocurrido un año desde las primeras vacunaciones, entonces no podemos saber si dura más de un año, por ejemplo. Podemos tener algunas inferencias, bueno, 5 meses funciona, 6 meses funciona, pero necesariamente tiene que pasar el tiempo para saber si funcionan por más tiempo o no. Bien, 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 se entendió. Si no importa cuándo sea la vacunación, digo, si nosotros nos vacunamos y es esperable una segunda y hasta en Europa dicen una tercera ola, ¿el hecho de estar vacunados nos defendería un poco más? ¿Nos protegería de contagiarnos? Bueno, eso es lo que se espera. Todo el mundo confía en que esto va a ser así, porque los pocos reportes que hay de personas que se han vuelto a infectar, por ejemplo, incluso uno de los investigadores argentinos, Pollack, se ha vuelto a infectar, digamos, siempre la segunda infección es mucho más leve que la primera. Okay, entonces, es esperable que las vacunas generen ese tipo de respuesta inmune que nos va a mantener protegidos. Lo cual no quiere decir, hay que diferenciar entre infección y enfermedad. Esta diferencia es muy importante y se habla poco de ella. Hay, digamos, los famosos asintomáticos, que hay, sabemos que hay una gran cantidad de personas que son asintomáticas, en realidad están infectados, no enfermos. Y esta sola diferencia es muy importante. Lo importante es que no nos enfermemos, mucho más importante que no nos infectemos.
Es cierto, utilizamos mal el término los que no sabemos, me incluyo. Es cierto eso, claro. No, para no enfermarnos, es así la pregunta, claro. Digo, la vacuna evitaría que nos enfermemos más gravemente que si no tuviéramos la vacuna, si nos contagiamos. Exactamente, eso bien, es esperable. Perfecto. Ojalá que no, directamente no nos infectemos, pero con que claro, no nos infectemos sería suficientemente buena. Bien, perfecto, perfecto. Se entendió clarísimo, doctor. Hay un simposio el 1 de diciembre. Bueno, quiero que nos cuente un poquito de qué se trata. Bueno, es un simposio que organizó la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Uh-huh. Y para el mismo invité a la doctora Florencia Khan, que justamente está ella dirigiendo un ensayo en fase 3 de la vacuna Sinopharm con virus inactivado. También está uh-huh. el doctor Omar. Sí, Omar, que nos va a hablar de, digamos, del efecto de del virus sobre los seres humanos. Y también uh-huh. está la doctora Mirta Magariño, que es de la OPS, que puede comentarnos sobre la distribución de las vacunas, digamos, cómo se va a manejar todo ese tipo de cosas. Bien, y por supuesto su participación. También está incluido. Y también está incluido en este simposio, que va a ser el 1 de diciembre de 18:30 a 20:30 en vivo por YouTube, ¿no? Sí, se va, digamos, se planificó primero por Zoom, que tiene una capacidad bien. Máxima de 350 personas, perfecto. Pero el primer fin de semana ya había 600 inscritos, así que se pasó todo a YouTube. Se excedieron un poquito, doctor, Sí, un poco. Bueno, por suerte, es una alegría que estén todos interesados en estos temas y bueno, quieran todos escucharlos. Doctor Emilio Malchiodi, muchísimas gracias por la nota, que tenga un buen fin de semana. No, a ustedes lo mismo y muchas gracias por propagandizar el simposio, que algunas partes van a ser técnicas, pero va a haber muchas partes que se van a entender perfectamente para el público en general. Bien, que, bueno, eso es lo que nos interesa. En esa partecita estaremos todos atentos a ver si podemos entender, porque es difícil a veces, hay términos que uno confunde, porque bueno, son temas que no estamos tratando normalmente y que hace 8 meses se nos pusieron adelante y bueno, tenemos que ir aprendiendo. Es difícil. Naturalmente. Un abrazo grande, doctor. Un abrazo, que tenga muy buen día. Buen fin. Gracias. Hablábamos con el doctor Emilio Malchiodi, profesor de inmunología de la UBA, investigador superior del CONICET. Bueno, esto es lo que nos contaba, te contamos cuáles son las ideas de dar la vacuna. Y la tranquilidad, que por eso uno se lo pregunta tanto a los investigadores y a los médicos, ¿no? Esto que escuchás a veces, ¿qué vacuna me pongo, qué vacuna no me pongo? ¿Serán todas buenas? Bueno, si están aprobadas, todas las vacunas van a lograr algo que el cometido, como decía recién el doctor, es no enfermarnos, ¿sí? Primero no infectarnos, pero sobre todo no enfermarnos. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con mucho más de La Usina. Thank you.
temperatura este último sábado de noviembre. Y bueno, estamos aquí, como digo, siempre con los temas que pasaron, que se vienen y que nos importa. Para eso vamos a conversar con la diputada nacional Blanca Osuna, diputada del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Educación. Buen día, Blanca, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día a ustedes. Bueno, un gusto poder escucharla y hablar de bueno, tantos temas que nos interesan y en los que usted está trabajando. Recién dije que usted era presidente de la Comisión de Educación. Bueno, ¿cuál es su análisis en este año de cuarentena, con tantas idas y vueltas, con tantas críticas de un lado, que si las clases deben volver, si no volver? Usted como presidenta de la comisión, ¿qué es lo que nos puede contar? En primer lugar, evidentemente, estuvimos frente a una situación inédita, inusitada, no elegida, y eso además tomó al sistema educativo nacional en un momento crítico en recursos, porque la verdad, en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri se incumplieron leyes que de algún modo ponían a los sistemas educativos provinciales no solo con recursos, sino con programas específicos que ayudan a, bueno, a la calidad educativa, al cumplimiento del derecho a la educación. De modo que, bueno, desatada la pandemia y la disposición del cierre de las escuelas, la verdad que todo se hizo muy difícil, y yo a esta altura tengo que hacer un reconocimiento muy, pero muy especial a los docentes, a profesores y profesoras que, bueno, dieron la verdad que vuelta una situación con muchísima energía y compromiso. Sí, claro. Al mismo tiempo, bueno, hay diferencias en la situación de algunas provincias y de algunos lugares donde el despliegue de los contagios y de la enfermedad fue dispar. Entonces, a esta altura hemos tenido situaciones o provincias que tuvieron, que desde prácticamente mitad de año tuvieron clases, caso por ejemplo La Pampa, con comunidades completas, con clases no idénticas a la práctica actual, ¿no? Y okay. Al mismo tiempo el gran esfuerzo también de la familia, de los propios estudiantes. Creo que queda, digamos, por un lado, la política desarrollada por el gobierno nacional en materia de brindar recursos, cuadernillos, programas radiales, televisivos, el desarrollo de la plataforma Juana Manso de Internet, y también cada una de las provincias haciendo lo posible, lo suyo. Me parece que el año que viene nos va a encontrar en mejores condiciones, obviamente. Creo que, mire, el día lunes próximo, sí, la Cámara que yo integro va a tener su última sesión ordinaria. Uh-huh. Y en esa sesión del lunes 30 vamos a dar tratamiento a una ley de libre navegación de plataformas educativas de Internet. Así es. Y creo que eso, digamos, forma parte de diversos esfuerzos que se hacen y de energía puesta para que los chicos y las chicas aprendan en las mejores condiciones. Sí, claro, la verdad claro. Que si hay un problema que objetivamente nosotros identificamos es que la falta de conectividad o las dificultades para tener herramientas para conectarse vía Internet ha sido uno de los obstáculos más grandes que los estudiantes y las estudiantes argentinas han tenido. Bien.
Bueno, ojalá esto progrese y lleguemos también a una igualdad educativa en todo el país, ¿no? Igualdad de posibilidades, que eso es lo que creo que todos queremos. Diputado, usted también integra la Comisión de Presupuesto e Investigación de Lara San Juan y, bueno, fue muy 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 notable lo que usted comentó, fue impactante este título de Verdad y Justicia es el único camino de reparación para familiares de Lara San Juan. ¿Cómo están trabajando ustedes? ¿Cómo pueden lograr llegar a esta verdad y justicia? Creo que hay hoy distintos desarrollos investigativos con distintos objetos puntuales, pero una meta común. Por un lado, la tarea que se desarrolla en términos administrativos, tanto en la justicia como en el Ministerio de Defensa, digamos, cuáles fueron las razones, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió con el Lara San Juan. Y las responsabilidades políticas y de gestión por ese hecho tan dramático, tan grave. Al mismo tiempo están los reclamos de los familiares con respecto a ese mismo tema ya en la órbita judicial. Y la labor que estamos desarrollando en la bicameral de inteligencia, porque parte de los reclamos de los familiares no solo estaban dirigidos a ver qué pasó con sus familiares, con 44 personas que perdieron la vida en el fondo del mar en un episodio tremendo, sino a su vez denuncias porque ellos se consideran víctimas de un ejercicio, de una práctica de espionaje absolutamente ilegal mientras desarrollaban esa tarea, ese reclamo ante las autoridades de ese momento, ¿no? Así que esperamos, en el día de ayer tuvimos una reunión en la ciudad de Buenos Aires junto con otro grupo de familiares, ya esta es la tercera, cuarta reunión que tenemos y además hemos venido analizando no solo los testimonios, sino lo que los familiares presentan como prueba de haber sido víctimas de una situación que es absolutamente ilegal. Así que bueno, esperamos, cuando yo digo verdad y justicia, lo digo en términos generales y creo que en ese sentido, digo generales implicando la labor que nosotros mismos venimos desarrollando en la en la comisión bicameral, donde específicamente se integró un equipo en el que yo formo junto con el diputado Eduardo Valdés, el presidente de la comisión, Leopoldo Moró, y un diputado que es representante de la oposición en diputado, que es García de Luca. Y al mismo tiempo, bueno, la labor que se viene desarrollando en el Ministerio de Defensa y en los frentes judiciales diversos donde se está investigando este tema. Bien. Diputada, por último, y ya cierro con que es también trabajo que se viene la próxima semana, el tema aborto, que, bueno, se empezaría a tratar en las comisiones y posiblemente la otra semana se podría tratar en la Cámara de Diputados. Hay dos proyectos que envió el Ejecutivo que de algún modo tienen fuerte vinculación. Uno es el relativo a la interrupción voluntaria del embarazo y otro es el proyecto de los 1000 días, que es un acompañamiento en la gestación y durante los primeros 1000 días de vida de niños, niñas. En ese caso, lo que sí se ha hecho en la Cámara es un esquema de tratamiento en diversas comisiones. En el caso de la iniciativa del Ejecutivo llamada 1000 días,
está, tiene giro a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y en el caso de del proyecto IBE tiene giro a la Comisión de Salud, a la Comisión de Legislación Penal, de Legislación General y Mujer, Género y Diversidad. Los días, digamos, ya están previstos, los días de trabajo en comisión, que arrancan exactamente el día lunes a la mañana y culminan el día viernes, con la idea de dictaminar el viernes. De modo que bien, sí, la otra semana podría en el recinto. Y hay sesión de poder debatirlo ya en bien, sesión. Bien. Diputada, muchísimas gracias porque tocamos todos los temas y fue muy clara con todo. Que tenga muy buen fin de semana. Igualmente, buenos días, adiós. Te siga bien. Hablamos con la diputada Blanca Osuna, diputada nacional del Frente de Todos. Quédate ahí, ya viene más de La Usina. Vamos la radio. Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina ACE, IFE, tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. La Usina. Perdido sin protestar, voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando. Y estamos aquí en La Usina, ya la última media hora, 8:34, y seguimos informándote de todo lo que pasó y de lo que se viene. En un ratito tenemos más notas, ahora te voy a comentar la tapa del cronista del día de hoy. Alivio para Guzmán, refinanció 193 mil millones y achicó los vencimientos de diciembre. Bueno, es un alivio económico saber esto, ¿no? La tapa del cronista, también, por supuesto, Diego Maradona, su último adiós, las fotos de lo que ocurrió en la Casa de Gobierno y su adiós en el cementerio, con las pocas fotos que se pudieron visualizar y, por supuesto, con el entorno de su familia privado, ¿no? Una ceremonia privada.
Te comento un poquito el pronóstico del tiempo antes de irnos, para que organices tu semana, organices tu día. Sábado 28, máxima de 30, mínima de 22 grados. Acordate, lluvias intermitentes hacia la tarde-noche. El domingo va a estar todo el día también intermitente. Va a salir sol, nubladito, puede llover hacia la noche, con una máxima de 32 grados. Ya se vino el calor, definitivamente. Lunes 30, el último lunes de noviembre, muchísimo sol, máxima de 25, mínima de 15. El martes primero de diciembre, último mes del año, 28 de máxima, a pleno sol, y ya no te cuento más porque el miércoles no te va a gustar, así que dejemos hasta el martes nomás, que arranca el último mes del año, el mes de diciembre, y ya todos deben estar pensando también en las fiestas, en dónde lo pasarán o no, dónde nos permitirán pasarlo o no, pese a que estamos en dispo. Bueno, podría llegar a ser que hubiera un número para las reuniones, aún las privadas, aún las que hacemos con la familia. Pero bueno, eso se irá viendo a medida que pase el tiempo, a medida que nos vayan dando las nuevas normas para poder avanzar en esta pandemia que nos tocó vivir. Tenemos también la lamentable noticia de que murió un periodista de hace muchos años, un periodista de raza, ¿no? Como decíamos antes con algunos colegas, Juan Carlos Pérez Loazó, a los 91 años falleció. Estuvo muchísimos años al cargo de la conducción de uno de los noticieros más vistos de la televisión argentina. Llevaba 6 años luchando contra el Alzheimer, tuvo un ACV, estaba internado en el sanatorio Otamendi, y bueno, así fue lo que ocurrió. Notable conductor de Canal 9 en la década de los 80, por eso también lo recordamos, ¿no? Los colegas que algunos habrán sido compañeros de él, otros lo hemos visto mientras estudiábamos o cuando éramos chicos. Bueno, despedimos a un gran colega y alguien que marcó un camino para el periodismo argentino. Nosotros vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con mucho más de La Usina. Abrí los ojos de una vez.
estamos a oscuras. Que te mandas, quedas en cuatro la idiotez, garganta profunda. Cuando la excusa es solo glamour, vas olvidando este lado al sur. Abrí los ojos de una vez, no estamos a oscuras. Entrevistas, reportajes, notas, en la usina, por cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo. Bueno, la noticia, la última noticia es que hubo una durísima derrota de los Pumas ante los All Blacks, que quedaron a un paso de ganar el Tres Naciones. 38-0 cayó nuestra selección en Nueva Zelanda, pero bueno, otra vez será, ¿no? A veces nos toca ganar, a veces nos toca perder. Sí, ya sé, me estás pensando, durísimo, sí, durísimo, pero bueno, son las cosas que tiene el deporte. También hubo un homenaje a Maradona en el principio de este juego, pero bueno, así nos ha ido lamentablemente. Quería contártelo porque es la noticia de último momento, lo que está pasando con Argentina y con los All Blacks. Si te tengo que contar, la mayoría de los diarios de hoy aún continúan con tapas que tengan que ver también con Diego Maradona. Ayer hubo una muy sensible y muy llamativa carta de Dalma, ¿sí?, la hija de Maradona, con su famosa foto cuando era chiquita, que le estaba poniendo margaritas en los botines a Diego, y muchos diarios repican esa foto con lo que dijo Dalma, ¿no?, en su último mensaje a su papá. Bueno, también tenemos otros temas que están ocurriendo en nuestro país. El tema económico, por supuesto, siempre está presente. Vamos a conversar con Daniel Funes de Rioja, que es titular de COPAL, la coordinadora de las industrias de productos alimenticios, y vice de UIA. Buen día, Daniel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludar. Buen día. Bueno, queríamos llamarlo para que usted nos cuente un poquito esta reunión que mantuvieron los varios empresarios con Guzmán, que cuáles fueron las conclusiones, cómo lo evalúa el encuentro. Cómo no, en primer lugar, la reunión también tenía un propósito, que es confirmar la invitación a estar en la conferencia industrial, en la conferencia industrial que me va a tocar presidir a mí la semana próxima, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, y donde obviamente, además de las voces empresariales, donde hemos hecho encuentros
conversatorios regionales. Hemos organizado una conferencia bien federal, adaptada a estas circunstancias, teniendo en cuenta que fundamentalmente se ha tenido que hacer y se está haciendo por medios virtuales, pero tratando de recopilar o receptar todos los mensajes para transmitir a la política, al gobierno, a la búsqueda de políticas de Estado en materia de acciones productivistas que tengan por mira la recuperación y el crecimiento. Y obviamente en ese contexto de hablar de este encuentro también se hablaron de los temas coyunturales, y esos temas coyunturales pasan por la altísima presión fiscal que hoy tiene la economía formal. Tenemos 160 impuestos y en este presupuesto se suman unos cuantos presupuestos más, además de este impuesto al patrimonio llamado aporte solidario por a la riqueza, que hemos mostrado el impacto que tiene sobre la actividad productiva concretamente y de desaliento también a la inversión. Hemos también cubierto cuestiones relativas a las medidas para promoción de las exportaciones, incentivos a exportar, porque Argentina necesita divisas y que debería dar lugar a una expansión no solo del volumen de exportaciones, sino de la cantidad de empresas que exportan. Por ejemplo, en la industria de la alimentación, hace más de 10 años que están estancadas el número, no son las mismas las que exportan, pero el número, cuando la tendencia natural en un mundo globalizado es el incremento, sobre todo de la participación de las pymes, es decir, mayor participación de las cadenas de valor en las exportaciones. Hemos señalado las preocupaciones relativas a las derivaciones de la pandemia mirando hacia el futuro, es decir, la eventual segunda ola de otoño, todas las medidas que se pueden tomar para no volver a tener que paralizar la producción, el daño que esto produjo del orden del 12% de caída del Producto Bruto por las medidas que nadie discute que se tenían que tomar. El tema es que la intensidad de las mismas y el tiempo que han insumido evidentemente han deprimido aún más una economía que venía con serios problemas. Pero todo también con una mirada hacia adelante. Nosotros queremos, decimos, acercar el futuro, y acercar el futuro significa que la Argentina necesita credibilidad, necesita certidumbre, necesita que esa confianza se lleve a concretar sea en medidas o sea en acuerdos para políticas de Estado, acuerdos que creemos son absolutamente necesarios si uno quiere mirar el mediano y largo plazo con ojos de previsibilidad y por ende de inversor de largo plazo. Si no, todo es muy volátil y cuando las cosas son volátiles también dan mayor lugar a la especulación y no a la inversión genuina. Sí, claro. Daniel, uno, sí, coincido que uno quiere mirar hacia adelante, quiere poner toda la fuerza que pueda y todas las medidas necesarias. Pero si hacemos una retrospectiva, si hacemos una evaluación de cómo fue este año en especial para las industrias de productos alimenticios, ¿cuál sería su mirada, su cierre de año para esto que ocurrió? Cómo no. Yo le diría que tenemos tres ejes. El eje de la emergencia con la pandemia, donde fuimos declarados esenciales y hemos cumplido uh-huh. en producción, pese a que venimos de niveles, aún siendo industria esencial, de 50-55% de utilización de la capacidad instalada en las líneas que están funcionando, mientras que hay líneas de productos como aquellos ligados al abastecimiento de restaurantes, de confiterías, etcétera, fueron mucho más dañadas, o el llamado consumo de productos impulsivos, ligados más bien a la vida social, que evidentemente no hubo, o a congelados, o también el impacto que tuvo sobre la pesca, porque los naturales compradores
del exterior de pesca, al no tener tampoco hoteles, restaurantes, turismo, etcétera, muy afectados. Digo, este es un elemento. Pero hemos cumplido con el abastecimiento, hemos cumplido con la continuidad y hemos cumplido con la protección de los trabajadores a través de protocolos de prevención y transporte. Que desde el punto de vista de los problemas del sector, evidentemente, además de las cuestiones referidas a las importaciones y a que estos 160 impuestos afectan mucho a una industria que es muy federal, que está en todos los rincones del país, y por tanto hay superposición de impuestos, hay percepciones y anticipos que terminan en las arcas oficiales, sean nacionales, provinciales o municipales, y no se las devuelven aunque usted tenga un crédito, o se las devuelven tarde, mal y nunca, con lo cual afecta el capital de trabajo. También le diría que claramente la política de precios máximos, que terminó siendo una política de precios congelados, nos ha afectado. Estamos pidiendo al gobierno y dialogando con el gobierno para salir razonablemente, pero inmediatamente de esta política, porque estoy hablando de los precios de fábrica, salidas de fábrica, que han crecido en órdenes del 25-30%, y aún más porque materia prima, los commodities ahora están subiendo, bueno para la Argentina, pero malo para la producción, porque si sube el trigo, evidentemente esto impacta en los productos farináceos, o si sube el girasol en los aceites, etcétera. Bueno, todo esto lo hemos puesto sobre todo en el marco de que tenemos impuestos del 38% sobre alimentos que estamos pagando y del 47% sobre bebidas, un sector también bastante castigado por todo el efecto caída de consumo por la pandemia. Este es un tema, el tema precios, es un tema muy serio, el tema etiquetado frontal, que hay un proyecto de ley en el Congreso nosotros creemos que hay que resolverlo a nivel de Mercosur, porque no tenemos que crearnos barreras entre países, sobre todo cuando entre Argentina y Brasil hay un comercio a favor de Argentina muy fuerte, de alimentos que detraería o que podría llevar a mudar líneas de producción. Estas son las cuestiones que hacen fundamentalmente al balance de la industria este año. Entonces lo que queremos es hay capacidad instalada para crecer, hay capacidad instalada para exportar, sáquennos los pies de encima con la política fiscal, dennos mayor, sáquennos los cepos laborales que están afectando mucho a la productividad, y además pongamos en orden un poco todo el tema de poblaciones críticas. Hoy el 20-25% de las dotaciones no trabaja y sigue cobrando. Los ATP en la industria de alimentación no llegaron en los momentos más álgidos, porque se exigía que no hubiera un diferencial de más del 5% de facturación entre año y año, con una inflación del 50%, eso es inviable, no llegó, y a donde llegó, habrá contribuido a mitigar, pero de ninguna manera a solucionar los problemas, pero ya no hay esos ATP, y sigue habiendo esa carga de 20-25% de la dotación que no trabaja y cobra. Bien. Daniel, usted creo ve, digo usted, la UIA, ¿ven que hay un rumbo económico definido, marcado, que hay una idea de a dónde se quiere llegar, o estamos dando paso a paso y vamos viendo cómo hacen los argentinos? Bueno, el ministro Guzmán nos ha planteado la necesidad de un programa plurianual y estamos absolutamente de acuerdo. Obviamente lo que queremos, y por eso esta conferencia también tiene como objetivo marcar cuáles son nuestros objetivos, nuestras aspiraciones fundamentalmente para que el país crezca con industria, crezca con valor agregado, por eso crezca con empleo formal y no con la competencia desleal fenomenal que tenemos en la informalidad y que sigue creciendo. Digamos, esto nos lo planteó el ministro, nosotros estamos absolutamente dispuestos a ese diálogo y esa construcción, pero sí es necesaria la construcción de un programa, llámelo como quiera, hoja de ruta, programa económico, pero con una visión de largo plazo. No voy a discutir las palabras, sino los contenidos. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias por la nota, que tenga buen fin de semana. Igual para usted, muy amable.
Muchas gracias. Hablamos con Daniel Funes de Rioja, titular de Copal, coordinadora de las industrias de productos alimenticios y vice de la UIA. Con esto nos despedimos hasta el próximo sábado. Acordate, aquí de 7 a 9 en la usina. Por supuesto, yo tratando de reemplazar como se pueda al gran Néstor Zula. Y vos tenés muy buenas razones para quedarte escuchando a Ignacio Riverol en Ecomedios AM1220. Hacer con tanto cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Secaitra, Cámara de Empresas de Software Vial. Gestión profesional y transparente con tecnología de avanzada. Somos Acción Energy y en nuestro nombre hay una X. Esa X puede ser muchas cosas. Puede ser lo que sos y lo que no sos, o lo que falta saber. La X marca el camino a la mejor versión de todo lo que tenemos para vos. Por eso cuando salgas, vení a probar lo que es sentirte bienvenido siempre. Vení a comer rico y sano. Vení a donde te conocemos. Vení en auto, en camión, en moto, en bici, a pie o en monopatín. Razones no te van a faltar. Acción Energy. Vení a donde vamos. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que ya sabes, cualquier cosa que necesites, me avisas. Trae tu cuenta sueldo al Ciudad y aprovecha nuestras tasas preferenciales en préstamos personales para usarlo en lo que necesites. Ayudarnos, lo mejor es ser vecinos. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires. El nuevo programa de asistencia tributaria de ARBA brinda beneficios a empresas, pymes y comercios bonaerenses afectados por la pandemia. Incluye bonificaciones de hasta 50% en ingresos brutos, reducción de alícuotas en regímenes de retención, devolución de saldos a favor y planes de pago con facilidades. Acompañamos el esfuerzo de las y los bonaerenses. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Un Estado que prioriza la salud, estando más que nunca cerca de cada pilarense. Más que nunca cerca de quienes trabajan para darle batalla a esta pandemia. Más que nunca cerca de quienes lo necesitan. Más que nunca,
presentes. Pilar, municipio. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.